Hola, ¿cómo estás? Y qué lindo decir que llega el viernes, que ya estamos en el último tirón de la semana y tenemos buenas condiciones en cuanto al tiempo en el país, porque vamos a continuar todavía con viento norte. Ojo con el viento norte en este viernes porque hay algunas cosas que se pueden volar, porque en algunas provincias va a estar bastante intenso este viento en la última parte de la semana y acompañado con el solcito que vemos en pantalla, las temperaturas empiezan a aumentar para este día que tenemos por delante. Pero todavía seguimos con nevadas, con tiempo inestable, tanto en la Patagonia como en toda la cordillera argentina, las nevadas vuelven a aparecer. Pero ahora vamos región por región. Comenzamos primero por el noreste y litoral, con viento norte. Ojo, porque en esta zona contamos con alerta amarilla por fuertes vientos, sol presente, nubosidad variable, mínima de 12, 13, 14 grados y máximas que se acercan a primavera-verano, se podría decir, porque vamos a llegar hasta los 26 y 28 grados, a unos pasitos de los 30, calor para esta zona del país. Si nos vamos ahora para la parte central, vamos a contar con sol presente, también algunas nubes que pueden estar dando vuelta durante el viernes, nubosidad variable también para esta zona, todavía frío en las primeras horas, hablamos de mínima de 6, 7, 9 grados, pero ya para la tarde, gracias al viento norte, que también se va a poner molesto en esta parte del país, podemos llegar, como vemos, hasta los 22, hasta los 27, en el caso de la provincia de Córdoba, una de las temperaturas más altas que vamos a tener en la franja central. Para Buenos Aires puede aumentar un poco más la nubosidad y en la última parte del viernes, arrancando el sábado, no descartamos tiempo inestable en zona de costa atlántica como también hacia el este provincial. Si nos vamos para la región de Cuyo, primero vamos a contar con viento norte, pero después llega el viento sonda, ráfagas de viento bastante intensas para esta zona. También contamos con alerta por fuertes vientos, mañanas frías de 4, 5, 9 grados, pero a la tarde vamos a llegar hasta los 29, sol presente, como vemos en pantalla, y en zona de cordillera, principalmente bien hacia el oeste de la provincia de Mendoza, no descartamos que también aparezcan las nevadas, así que tenemos dos escenarios completamente diferentes para la región de Cuyo. Si nos vamos para el noroeste argentino, también viento norte, sol presente, dos o tres nubes que pueden aparecer en el cielo, 5, 7 y 8 grados de mínima, máximas que van a llegar hasta los 29, casi 30, calor nuevamente para el norte argentino, con el viento norte que también se pone intenso en esta zona. Y adivina, viento norte para la Patagonia, pero después, con el paso del viernes, va a empezar a avanzar el viento sur. Nubosidad variable, como vemos, tiempo inestable para el extremo sur, como también para la zona de cordillera, donde pueden aparecer nuevamente las nevadas, y hay alerta por nevadas para el oeste de Neuquén, y también si nos vamos un poquito más hacia el norte, oeste de Mendoza, cuenta con alerta por nevadas para este último tirón de la semana, y en lo que es la región de la Patagonia, las mínimas van a llegar hasta los 3 grados bajo cero, máximas de 1, 3, 4 grados, un poquito más si nos vamos para la parte central, 9 grados de máxima, y volvemos a hablar de temperaturas un poco más templadas hacia el norte de la región, con máximas que van a llegar hasta los 22. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.